Calgary is a mosquito village where community members are building a gravity flow mini aqueduct. The community organized a potable water committee, or CAPS, to manage the project and contributed the workforce to build the aqueduct. Water is obtained from a surface source and then flows into the storage tank. From there, pipes carry water to each house in the community. La zanja grande de los tubos grandes está encargado, financiado del proyecto, pero la zanja chiquita para meter a la vivienda a cada casa es aporte comunal que estamos haciendo. Y la gente está dispuesto, pues participa también para poder tener el agua. Sí, hay otras mujeres al igual que yo que están trabajando. Generalmente todas ellas son madres solteras. Pues vamos a tener el agua y que vamos a poder resolver nuestras necesidades básicas. Uri is one of the 35 communities where the joint program on economic governance in the water and sanitation sector is being implemented. The program prioritizes indigenous and Afro-descendant communities in the North and South Atlantic autonomous regions of Nicaragua. A large portion of this region's inhabitants lack safe drinking water. The joint program is being implemented in 8 municipalities to achieve the Millennium Development Goals with financing from the Spanish government. The joint program receives technical assistance from 7 United Nations agencies. Situated among the hills and rocky roads is the Union Venus community in the Bonanza municipality. Its population is mostly mestizo, and it lives from gold and mining activities. In the midst of this natural wealth, Union Venus lacks safe drinking water. Era muy triste porque teníamos que agarrar agua de pozo y sucia. Un pozo que hasta que nos daba picazón en el cuerpo, entonces era sucia esa agua. Esta otra calle igual continúa allá, todavía Unión Venus. With technical support, the community, which is led by women, designed a gravity flow mini aqueduct and also found a natural water source in the surrounding mountains. Toda la comunidad nos involucramos a trabajar. Nosotros hicimos una pila de captación ahí arriba en la fuente. Y bueno, el trabajo de la mujer aquí es indispensable, a pesar de que esta calle, sobre donde llevamos la línea de conducción, es rocosa. Pues nosotros vencimos esa roca porque se miraba la gran necesidad de que nosotros teníamos y queríamos el vital líquido. Entonces nosotros pasamos encima de esas rocas. The structures needed to carry water to each house were built in record time, just 45 days. This is the Bambana River. It takes almost 2 hours to reach Kalmata, a community of indigenous Mayagnas who live deep in this region's jungles. In Kalmata, children who attend school have a big reason to be happy. Estoy feliz porque muchos pueden tomar agua cuando tienen sed. Nosotros y el colegio estamos limpios, por eso estoy contenta. Waski di ka angkau pagdunin pamayang amang ladas day. El programa de agua y saneamiento no había. Antes los niños perdían muchos tiempos, llega hasta la casa, uba a las natalayan, tardaba mucho, pero ahorita actualmente tiene cerca el agua aquí en la escuela. Water comes from the gravity flow mini aqueduct that was built here. All of the homes in the community are supplied by a water distribution network.
clean, regarding el clean. Considero que es limpia el agua porque viene de un crique que es muy limpia y antes nosotros utilizábamos en el Río Grande que considero que era sucio. Orinoco is the home of Nicaragua's Garífunas. Afro-descendants who have a profound worldview about water. The water for the Garífunas, el agua es todo, es la vida, el agua significa la vida. Como las plantas necesitan las aguas, los animales y también como nosotros necesitamos el agua para vivir. We need water. The Orinoco School is also full of life. The joint program and the community built a water system that uses an electric pump. They now have a big sanitation area right in the school. Even the little ones know how our water system works. El agua viene del tanque y luego va al inodoro. Bajo la palanca y el agua se lleva al pupú. Talks about hygiene, which stress the importance of washing hands and having water in the schools, are organized for the students. Hualpa is a mosquito community that lacked safe drinking water for many years. Ahora tenemos 8 pozos comunales y eso es muy importante para nosotros y un beneficio para la comunidad. Por eso tenemos que cuidar bien el pozo para mantener sobre el vida diario. El tema de la participación, del involucramiento directo de las comunidades como protagonistas de las transformaciones en sus niveles de vida y en su calidad de vida, es lo fundamental para la sostenibilidad. Hemos iniciado a consolidar ese proceso de trabajo efectivo de gobierno, ¿verdad?, desde los niveles comunales, territoriales, el municipio y de esta con la región. Lo que hemos estado haciendo es que en los presupuestos de cada entidad que en términos de inversión se defina un componente sobre agua y saneamiento. Lo que definimos nosotros es que se priorizaran las comunidades más alejadas donde no teníamos acceso a proyectos. Tenemos ya el Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento. Tenemos además los informes del mismo Ministerio de Salud de que las enfermedades producidas por la mala calidad de agua ha venido a reducir enormemente. En todos los territorios, los municipios, los técnicos están capacitados, están preparados para darle seguimiento. En las comunidades se pueden encontrar comisiones ya organizados y preparados para poder continuar con este proceso. La Costa Caribe pues, es una prioridad del Gobierno Nacional, a la cual el Sistema de las Naciones Unidas volcó la iniciativa del programa conjunto, de ahí que estemos bueno, pues, muy satisfechos de haber contribuido a trabajar un tema tan importante como el acceso al agua potable. En Nicaragua y en la zona de influencia de este programa conjunto se ha trabajado para aumentar la cobertura y se logró aumentar en 12% la cobertura de la población que tiene ahora acceso al agua y saneamiento. Quality of life in communities that worked with the joint program has improved dramatically. This experience clearly demonstrates the way to successfully bring safe drinking water and dignified sanitation to every home in Nicaragua's Caribbean coast.